¿Qué hago? Sácalo. No, te desangrarás. Por favor. Que conste que he avisado. ¿Qué narices? ¿Se puede saber qué diablos acaba de pasar? Una larga historia. Sí, quizás tu sangre la que deberían usar para vacunas. Ya lo hicieron. Más de lo que podía soportar. ¿Qué estás haciendo? Los datos no están. ¿Qué datos? Tus datos. Tu análisis de sangre. Tu genoma. Todo lo que necesitamos para la vacuna. No. Te refieres a conseguir mis 50 millones. Bueno. Venga, superchica. Sigamos buscando. Tenía toda tu información guardada en un puñado de chips de datos. Hay que encontrarlos. ¿En plena ventisca? Vas a hacer que sude la gota gorda a cambio de la pasta, ¿eh? Mira. Hay una cabaña ahí arriba. Por fin un poco de suerte. Debemos recuperar los datos y luego refugiarnos allí. Bueno, esos datos que tienes que encontrar son sobre mí, ¿no? Hay 3 chips de datos. Los perdí en el accidente. El localizador nos indicará su posición. Vale, encontramos tus cosas y luego nos preparamos un café bien calentito. ¿Qué son esas cosas tan asquerosas? Son Yavo, que están metidos en un... Que esta cosita está a rebosar de datos sobre mí, ¿eh? Quedan 2. Deprisa.
Encontrado otro. No parece estar roto. Vale, uno más. Apostaría que nos va a costar la de Dios encontrar. ¿Hemos terminado ya con los chips? Sí, gracias por ayudarme. Ahora protejamos a los
Sherry. Recibido. Por ayuda. El lugar de reunión no puede estar... ¡Espera! ¿Siempre ha sido así? Con lo de regenerarte. Mi padre era científico. Estaba trabajando en las Bows cuando me vi expuesta al virus. Por suerte, me administraron la vacuna a tiempo. Pero el virus mutó y se adaptó, y desde entonces forma parte de mí. ¿Qué le pasó a tu padre? Su investigación lo mató. Cuando murió... su cuerpo había mutado tanto que era irreconocible. Perdona. No quería... No pasa nada. Además, no me fui con las manos vacías. Es verdad, tienes superpoderes. No lo decía por eso. Las personas que me salvaron, Leon y Claire, son los mejores amigos que he tenido en la vida. Claire es la hermana de ese tío de la BSA. Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. Hablando de dificultades... alguien ha venido a aguarnos la fiesta. Pero esta cabaña es solo para invitados. Thank you.
¡Les dije que no hicieran ruido! ¡Más vale que corramos o nos engullirán! ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Oh, no! ¡A la derecha! ¡Bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¿Estás bien? No te preocupes por mí, soy robusto como un tanque. Bien, no me preocupo. Vamos. Menuda acústica. No hagas ruido. ¿Qué profundidad tendrá esta mina? Oh!
¡Santo Dios! ¿Cómo podemos matar a esa cosa? Creo que está usando esos bichos para rastrearnos. Ten cuidado. Este tipo no pierde tiempo. Desde luego se mueve muy deprisa para su tamaño. Ten cuidado.
¡Nos ha encontrado! ¡Escúchate, ya llega! Ah!